Tratamos de integrar los cuatro puntos, pero realmente donde nosotros vemos que es el centro del sistema y del cumplimiento de lo que es el gobierno en línea, es coordinar el tema desde la administración, que es aquí vemos la alcaldía municipal con el señor alcalde encabezando el proceso, y hacia acá tenemos como los funcionarios de la administración. La palabra clave aquí es la descentralización, ¿cierto? Entonces estamos pensando pues en los corregimientos como Santa Bárbara, El Socorro, que es lo que yo pienso que la plataforma debe tener muy en cuenta. La idea es que existan puntos vive digital en todos los corregimientos para que los usuarios puedan acceder a la información sin desplazarse hasta la alcaldía o cualquiera de las dependencias en busca de información. Ser más eficiente todos nuestros servicios, ¿cierto? Que nuestro cliente obviamente no vaya a hacer este tipo de colas, es lo que nosotros siempre vemos en nuestra administración, cuando con estas herramientas que ustedes nos están brindando, pues la idea es de que nuestro cliente acceda directamente a través de un computador y pueda realizar su trabajo. Nosotros hemos dibujado, maquillado, y se dan cuenta que el celular es como más grande, ¿cierto? ¿Por qué lo hemos hecho así? Porque en Colombia hay más celulares que habitantes. Y hemos identificado un computador, ¿sí?, que va a ser nuestros medios electrónicos para este componente de la democracia. Entonces, por este componente nosotros pretendemos, mediante las aplicaciones que todos los smartphones tienen, que la gente pueda acceder a todos los servicios
todos los comentarios, a todas las sugerencias, a todas las críticas, a que la gente pueda participar.